Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Balseiro y bienvenidos a este curso, que es una iniciativa que estamos haciendo en conjunto entre el Instituto Balseiro y CITES y Fundación INVAP. Así que, bueno, este curso que está como una actividad de extensión del Instituto Balseiro, que es herramientas de innovación, bases para crear una empresa de tecnología. Es un curso que va a contar de 4 módulos que se van a dictar los días 20, 27 de abril y 11 y 18 de mayo. Van a estar de modo presencial acá en el instituto y se están dictando en vivo por streaming en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Favaloro en Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Así que, bueno, los capacitadores que van a estar a cargo de cada uno de los módulos son Sergio Rister, de CITES, Juan Martín Quiroga, de la Universidad Nacional de Río Negro, Sebastián Klassen, de INVAP, y Thomas Christie, de INCUBE. Quiero agradecerle en esta oportunidad también a toda la gente que colaboró para que esto ocurra, toda la organización, tanto local en Bariloche como en las otras sedes. Y bueno, esto no es más que el que existe este curso y que se apoye, no es más que el compromiso que tiene el Instituto Balseiro para poder acercar todas las cosas que se desarrollan en su entorno a la sociedad. Así que bueno, solo un pedido les vamos a hacer. Estamos en el Salón de Acto, que era la biblioteca original del Instituto Balseiro cuando inició su actividad en el 55. Las sillas estas que tenemos son también las originales y las cuidamos como patrimonio histórico, así que el pedido era que por favor no consuman líquidos ni alimentos durante el curso para que no se nos manchen las sillas. Y bueno, comenzando con el módulo de hoy, que es sobre generación de propiedad intelectual, metodología para encauzar la innovación, a cargo de Sergio Rister, aquí a mi lado. Sergio es MBA en gestión de proyectos de tecnología, consultor experto PYME calificado por el Ministerio de Producción. Fue director de proyectos en INVAP y actualmente se desempeña como CTO de CITES, como responsable de la sede en Bariloche. Así que bueno, una vez más, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que han colaborado y a los capacitadores por participar en esto. Y adelante, Sergio, muchas gracias. Bueno, a ver si se escucha bien. Creo que sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos a charlar un poco sobre lo que es innovación en esta ocasión. Como bien dijo Mariano, bueno, primero que nada, gracias a todas las instituciones que hicieron posible esto, gracias a las universidades que están transmitiendo por streaming, gracias a la gente de CONICET que nos está acompañando también, nos está ayudando en la organización, y bueno, todos ellos y ustedes hacen posible que podamos compartir un poco lo que hacemos. Este curso lo pensamos básicamente con ese título, tratando de abordar 3 pilares fundamentales de lo que es la innovación, de lo que nos permite de alguna manera trabajar para crear una empresa de tecnología. En este primer módulo lo que vamos a ver es innovación sistemática, o sea, es generación de propiedad intelectual, pero con alguna metodología. Pero antes de comenzar específicamente con la metodología y a contarles un poco las técnicas que vamos a tratar, les quiero comentar un poco el porqué. ¿Por qué nos parece importante, digamos, que hagamos innovación? Tengan en cuenta que, de alguna manera, cuando uno hace investigación, uno está usando recursos para generar conocimiento, y después la innovación lo que nos permite es usar ese conocimiento para, a su vez, generar recursos y hacer sostenible el sistema. Es decir, si uno innova, puede generar recursos, y la ventaja de generar recursos con el conocimiento es que, a medida que más usamos el conocimiento, más conocimiento generamos. Eso es otra gran ventaja. A diferencia de lo que es materias primas o energía, la materia prima o la energía, cuanto más consumimos, menos tenemos. El conocimiento, cuanto más usamos, más tenemos. Esto es, van a ver en la presentación por ahí que hay algunos pegoteos así de texto que dejé, pero porque, si bien no es la mejor idea usarla como apunte, quiero dejarle después la presentación con alguna de estos párrafos, poder pasárselas por mail, y por eso dejé, por ejemplo, este texto que me parece muy interesante, que es extraído de un libro reciente que se llama Argentina Innovadora, donde básicamente nos habla de la importancia de trabajar con el conocimiento.
Nosotros podemos ver que si agrupamos en Argentina, nada más, la gente que está trabajando con conocimiento, o sea, hablamos de todo tipo, ¿no? Freelance, gente que trabaja en servicios profesionales de tecnología y demás, tenemos casi 1,5 millones de personas ya que están trabajando en generación de conocimiento. Y a su vez, si contamos toda la gente, todas las ventas al exterior que están basadas en este conocimiento, tenemos 6,000 millones de dólares anuales de ventas al exterior en conocimiento. Si bien el número por sí solo quizás no pueda parecer nada significativo, si lo comparamos con la cantidad, y lo compara el libro, con la cantidad de exportación de carne que hace Argentina hoy, estamos vendiendo 4 veces lo que vendemos en carne en conocimiento al exterior. Y esto recién empieza, digamos. Con lo cual, podemos ver la importancia como a la hora de generar recursos que tiene conocimiento. Una cosa interesante es que cuando uno piensa a veces de innovación, esto de imaginarse la innovación sistemática parece casi un contrasentido. Es decir, todos en general, sobre todo si estamos en ciencia, en tecnología, nos imaginamos de alguna manera como muy innovadores, como que las ideas se nos ocurren casi al azar en el proceso, y pensar en darle una estructura de trabajo, tener un algoritmo de trabajo, a veces nos resistimos a eso, ¿no? Yo acá rescato un párrafo de un libro que fue muy popular, de Supervivencia al libro, de Anthony Greenback, que él decía que para sobrevivir una situación imposible no es necesario tener ni los reflejos de un conductor de Grand Prix, ni es necesario tener el cerebro de Einstein, ni los músculos de Hércules, sino es necesario saber qué hacer. Y realmente les puedo decir, en mi trabajo como consultor, que cuando uno a las empresas, por ejemplo, que asesoraba, le brinda un mecanismo, le brinda un sistema para trabajar, es impresionante las mejoras que puede haber cuando uno sigue un algoritmo de trabajo. Por eso quizás en innovación, si bien nos resistimos mucho a hacerlo, es interesante analizar si uno puede tener técnicas de trabajo que nos faciliten la tarea de innovar. Esta imagen la puse porque charlando hace un tiempo atrás con un colega de ustedes acá de Balseiro, me decía, Sergio, dice, la primera vez que me hablaste de las técnicas de innovación y demás, me pareció que era una porquería. Dice, la verdad no le veía sentido a esto de estar buscando con un algoritmo búsqueda o algo. Pero después me puse a pensar, dice, en cuanto a cómo estaba clasificado eso y demás, y me acordé de este cuento, por eso se lo puse el cuento, que dice básicamente que un policía encuentra un borracho que está buscando, está en el piso en 4 patas, y entonces le pregunta, señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está buscando? Y el borracho le dice, no, estoy buscando mis llaves. Ah, ¿las perdió por acá? No, dice, las perdí en la oscuridad. ¿Y pero por qué las busca acá? Y porque acá es el único lugar donde tengo luz para ver. De alguna manera, cuando buscamos soluciones, una de las cosas que nos pasa seguido es que buscamos en el campo en el que manejamos, obviamente. Donde tenemos el spot de luz, donde tenemos la posibilidad de ver con claridad. Y de alguna manera, lo que nos permiten estas herramientas y lo que me comentaba esta persona cuando charlábamos, yo lo que vi, dice, es que, claro, nos permite buscar en la oscuridad. Nos permite buscar afuera, en las partes donde nosotros no conocemos. Y por otro lado, nos da algo contra la nada misma, porque hasta este momento no había formas de búsqueda de solución medianamente estructurada. Y antes de avanzar en las técnicas y de qué vamos a hablar, una cosa que me gustaría es hacer una definición de lo que es creatividad, porque nos pasa, sobre todo en el campo técnico, cuando hablamos de creatividad, los ingenieros, los científicos, medio como que les hace ruido, sienten como que la creatividad es algo para el arte o para otro tipo de situaciones, no para la ingeniería, no para la tecnología, creo que por una definición del término. Por eso, la definición que me interesa resaltar es que la creatividad es la habilidad de generar ideas originales que generan valor. Es decir, ideas novedosas de cualquier tipo, en cualquier campo, que puedan generar valor. Y a su vez, la innovación es la capacidad de transformar esas ideas innovadoras en proyectos de éxito. Es decir, la innovación es un proceso de capitalización de la creatividad. Con lo cual, puede haber creatividad sin innovación, pero si estamos hablando de innovación, sí o sí tiene que haber creatividad. Una cosa que quería aclarar antes de avanzar, porque creo que nos olvidamos de mencionar con Mariano, es que durante la exposición, como estamos transmitiendo por streaming,
Si alguien tiene una pregunta, que la anote. Las chicas van a pasar en algún momento a buscar si alguien tiene alguna pregunta. Y al final las vamos a compilar todas, junto con las que envíen de las sedes, y las vamos a responder todas juntas para cualquier curiosidad que surja o que podamos responder, lo hacemos. Porque esto lamentablemente hace que no sé, que sea muy magistral la clase, poco interactiva, pero bueno, para darle la misma ventaja al resto de las instituciones que nos están viendo por stream. La innovación, si uno la piensa como esto de generar recursos usando el conocimiento, la podemos pensar compuesta por tres grandes bloques, por la intersección de esos bloques, y son los tres grandes bloques que vamos a tratar, o tres grandes módulos que vamos a tener en estas charlas. El primero, pero no están en orden de precedencia ni de importancia acá, sino simplemente lo listé en modo de bloques por una cuestión en este orden por una cuestión de cómo aparecieron. Pero el primero de ellos es el mercado. Es decir, para que haya innovación, sí o sí, o sea, para que podamos capturar valor de lo que estamos haciendo, sí o sí tiene que haber un grupo de personas a la que le interese nuestra propuesta de valor, es decir, que lo que estamos haciendo resuelva un problema, que haya un grupo de personas suficiente a la que le interese eso, y a su vez tiene que haber asequibilidad, es decir, ese grupo tiene que poder pagar eso que le vamos a ofrecer como solución. Por otro lado, pagar o adquirirlo de otra forma, no necesariamente es el dinero, pero tiene que haber asequibilidad, o sea, tengo que poder producirlo de forma que lo pueda adquirir. Después tenemos lo que es invención, es decir, tiene que haber un mercado, tiene que haber una solución creativa para ese mercado, y esa solución, para que podamos hablar de innovación, tiene que ser inventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos protegerla intelectualmente, que sea nueva y que tenga alguna, sea susceptible de protección intelectual. En ese módulo es en el que nos vamos a concentrar hoy, en algunas herramientas para buscar este tipo de soluciones. Y después, el tercer pilar, y no menos importante, sino que todos convergen, es que podamos tener un mercado muy interesante, una solución muy novedosa, pero si no podemos implementar esa solución, tampoco se da la innovación. Y cuando hablo de implementar, es poder hacerlo dentro de un tiempo razonable y de un costo razonable. ¿Qué es un tiempo razonable y un costo razonable? Y dependerá del tiempo que dispongamos y los costos que dispongamos para hacer ese proyecto. Y ahí, en el módulo de proyecto que va a dar Seba y Tommy, van a ver un poco dos técnicas que son complementarias para lo que es implementación, para gestión de proyectos y implementar. En el caso con Juan Martín van a ver mercado y modelo de negocios, y bueno, y en mi caso hoy vamos a ver un poco lo que es invención. Esto es una frase que está extraída de un consultor y amigo que tenemos de Israel, Oren Gernstein, en una conferencia que dio en CITES, y él dice que si no tenemos forma de proteger nuestro conocimiento, no tenemos nada. Es decir, que si no logramos de alguna manera proteger nuestro conocimiento cuando estamos creando una empresa de tecnología, no hay forma de competir en un mercado global. ¿Cómo podemos generar conocimiento que sea protegible? Que podamos de alguna manera encontrar formas de protegerlo. Con esto de que la innovación, nosotros necesitamos creatividad, necesitamos generar ideas nuevas, han surgido un montón de métodos, y mucho de esto posiblemente lo hayan usado o lo hayan visto en algún momento. Tenemos métodos desde cinética, scamper, biónica. Biónica, por ejemplo, usa busca las soluciones haciendo una analogía con las soluciones que la naturaleza encontró, y entonces se trata de usar cosas que la naturaleza encontró para resolver los problemas previamente, para resolver nuestros problemas. O el método Lombard, que trata lo que es cancelar todo lo que es crítica y temor al fallo a la hora de desarrollar nuevas soluciones. O el método Crein, que lo que usa es musicoterapia y algunas otras alternativas para crear ambientes relajados y poder encontrar soluciones mejor. Pensamiento lateral, que lo que hace es que tratemos de no restringirnos a los preconceptos que tenemos, es decir, no pensemos que el piso es solamente para caminar encima, o las sillas para sentarse, o un vaso es para contener agua, sino que de alguna manera pensemos de una forma más amplia de otras aplicaciones.
Tenemos Design Thinking, que lo que hace es pensar en la necesidad del cliente y ver cómo las puedo resolver con mi propuesta. El más conocido que tenemos es Brainstorming, seguramente lo habrán usado, y es el que he visto peor usar en general, ¿sí? Mal usar. No voy a hablar específicamente sobre ninguno de estos métodos, pero simplemente se lo estoy comentando, pero por ejemplo, el caso del brainstorming, que es muy conocido, ¿por qué le digo que lo usan mal? Porque el brainstorming lo que pretende es, primero, bueno, sacar de lado todo lo que es crítica y demás, como para uno trabajar de forma relajada, proponiendo todo tipo de ideas, sin importar qué tan locas sean las ideas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que pide es que uno no, justamente con esto, no criticar la idea del otro, no cancele las ideas de otro y deje que las ideas se desarrollen. Pero si uno no le pone alguna regla al brainstorming, lo que suele suceder es que uno la cancela indirectamente, es decir, proponiendo otra idea en el sentido opuesto, voy corriendo, digamos, la búsqueda y entonces tiene que haber ciertas reglas para hacerlo bien. Pese a todo eso, el brainstorming es útil, pero tiene un problema muy grande, que lo que trata de hacer es compensar con cantidad de ideas la búsqueda que es aleatoria, que no es direccional. Es decir, tenemos que generar tantas ideas como sea posible y de esas después, de alguna manera, ir seleccionando como para ver cuál me puede ser útil en mi caso particular. Esto puede parecer una buena idea porque si uno ve, dice, bueno, junté 50 personas en una habitación durante un día entero y resolví el problema. Sí, puede ser, pero tengan en cuenta que esas 50 personas, si tuvieron 8 horas, son 400 horas de trabajo, tampoco es poco costoso en tiempo, digamos, lo que es el brainstorming. Y es por esto, es porque uno, la idea es primar la cantidad antes que la calidad y tratar de juntar ideas hasta que resuelvo alguna. Sí, creo que estoy tocando algo. Todos estos métodos tienen esta característica. Es decir, podemos modelarlos si los pusiésemos en 2D, como esto, ¿no? Como un plano donde uno tiene un problema y empieza de ese enunciado del problema. Partimos del enunciado acá del problema, de lo más claro que podamos entender el problema. Empezamos a buscar soluciones en algún sentido. El problema que tiene el método, cualquiera de esos métodos, de todos estos que son aleatorios de alguna manera. Entonces, uno puede salir disparado en cualquier sentido buscando soluciones y no necesariamente va en el sentido de la zona donde están las soluciones que funcionan o, mejor aún, dentro de las soluciones que funcionan, las que son ideales desde el punto de vista del costo y de los recursos que empleamos en función de la prestación que nos dan. Y tiene otro problema adicional, que en el proceso de búsqueda, generalmente todos estamos sujetos a esto, inercia mental. Es decir, sí o sí vamos a salir en la dirección en la que ya hayamos usado soluciones similares o que conozcamos. O sea, estamos muy condicionados en la búsqueda. Este motivo hace que estos métodos, generalmente, entre otras cosas, traten de que uno no, si está buscando solución de algo, que lo ideal es que no vea antes patentes o alguna solución previa para no condicionarse. Tiene que ser, digamos, lo más espontáneo para evitar darle inercia mental y que uno empiece a resolver con alguna técnica que ya usó. Lo normal es que empleemos, digamos, algo que ya manejemos y tratemos de resolver con eso, digamos. ¿Cuál es la solución o cuál podría ser una solución para no caer en esto de la búsqueda aleatoria y poder capitalizar de alguna manera el conocimiento? Hay una teoría muy interesante que la desarrolla este señor, Heinrich Hallschuler, que es un ruso, vivió desde el 1926 hasta 1998. Esta teoría ahí podemos ver en cirílico y después podemos ver el acrónimo TRIS, sería en español el acrónimo, teoría para resolver problemas de inventiva. Lo que él hace es empieza a explorar las patentes, las publicaciones científicas, y trata de obtener patrones comunes de pensamiento para tratar de entender si hay alguna forma de sistematizar la innovación. Este señor, probablemente si hubiese sido estadounidense, tendría un buen reconocimiento. Como fue ruso, prácticamente recién ahora se le está dando el reconocimiento en el desarrollo de la teoría que hizo. Algo de su biografía, para que tengan una idea. En 1940, a la edad de 17 años, él desarrolla un certificado de autoría de un equipo de buceo.
Tengan en cuenta que él estaba en la Unión Soviética. La Unión Soviética no tenía patentes en esa época, sino tenía certificado de autoría, no un sistema capitalista. Entonces, él desarrolla un certificado de buceo y después, de ahí en más, ingresa al ejército, empieza a resolver un montón de problemas que tuvo el ejército ruso durante la guerra. Cobró mucha fama como inventor y entonces en 1946 entra en el Departamento de Patentes de Flotilla del Caspio como jefe del departamento. Ahí desarrolla muchas más invenciones y en 1950 era medio una especie de desfavorecido del régimen soviético. Tiene la feliz idea de enviarle una carta a Stalin comentándole de que la forma en la que se inventaba y que se desarrollaban nuevas ideas no era la correcta en la Unión Soviética. Y Stalin, como era muy adepto a que alguien lo critique, lo becó y fue a los gulags de Siberia. Durante cuatro años y pico, se ligó en los gulags y logró salir solamente porque se murió Stalin, entonces lo liberaron. En esos 4 años que estuvo en los gulags de Siberia, él avanzó un poco desarrollando su teoría, no... en algunos momentos, depende de la sección en la que estuvo, no pudo, pero también como había más científicos presos, pudo trabajar con algunos de ellos, como es el caso de Shapiro, que lo podemos ver ahí, y desarrollar algunos artículos. Por ejemplo, el primer artículo que publicaron era el título en ruso, era algo así, en español sería algo así como acerca de la creatividad técnica. Perdón. En 1969 fundan un laboratorio en Rusia, que es el Laboratorio Público de Metodología de la Invención. En 1979 publica el primer libro que le da reconocimiento dentro de la Unión Soviética, que es Creatividad como Ciencia Exacta. Y recién en el 89, cuando cae el muro de Berlín, se empieza a difundir, porque hay muchos científicos rusos que se van, entonces se empieza a difundir la metodología de Tris en el resto del mundo. Incluso en todo lo que es Occidente, la gran penetración no la tiene como una metodología o como... Ni siquiera como no había consultores de Tris, porque eso no prosperaba en las empresas, porque era algo ruso, sonaba raro, sino que prospera gracias a este software, que es Invention Machine, que es un software que usa técnicas de Tris y que empiezan a usar las empresas para desarrollar nuevas soluciones. Eso es lo que le da alguna difusión a este método. En 1996 se crea la Asociación Internacional de Tris y bueno, de ahí en más, en el 98 muere Altshuler y de ahí en más se sigue desarrollando en múltiples entidades. Podemos ver en el mundo un montón de asociaciones de Tris. Solamente les pongo acá algunas a modo de ejemplo. Todos los países tienen una o varias. Una cosa interesante para ver que ya hay más de 200 libros en más de 40 idiomas. Y esto ya se quedó corto el dato, lo hace un tiempito. Y podemos ver... Y acá vuelvo a lo que es inventiva y demás. 38 muere. Normalmente cuando uno habla de la necesidad de para crear una empresa de tecnología de proteger su conocimiento, es muy común que las personas me digan, porque nos ha pasado un montón de veces, pero no, si las patentes, hoy en día ya no es necesario patentar, ¿por qué? ¿Por qué propiedad intelectual? ¿Por qué proteger? Y citan el ejemplo, uno de los casos típicos es el ejemplo de Samsung con Apple, que en su momento robó algunas patentes y que después perdió un juicio y tuvo que pagar por ese juicio. Y dice, bueno, si ellos no respetan propiedad intelectual y mirá cómo está Samsung y demás. Bueno, la realidad es que sí, puede ser que arrancaron así, pero hoy en día no es así. De hecho, hoy en día ellos se preocupan y mucho por generar propiedad intelectual, a tal punto que esta es una charla que dio en el 2015 el vicepresidente de Samsung, donde él lo que dice en esa charla que ya tiene más de 33.000 personas formadas con esta metodología de Tris para poder generar conocimiento inventivo. El CEO de Samsung en otra charla dice que en el 2003, gracias a Tris, a esta herramienta, ellos generaron 40 patentes y en el 2004, gracias solamente a una de esas patentes, se ahorraron 100 millones de dólares. O sea, ellos... Desde ese momento empezaron a obligar todos sus mandos medios, o sea, 33.000 personas ya manejan la técnica porque vieron que les resultaba útil como estrategia para generar innovación. Es más, podemos ver un artículo de Forbes donde habla justamente de Samsung como una empresa muy innovadora y
pone como una de las razones principales el uso de, la, de esta metodología que trajeron de Rusia. Acá podemos ver algunos números nada más, para, y con esto no voy a seguir con Samsung, pero podemos ver que ellos empezaron a usar TRIZ en el 2001 y en ese momento tenían casi la mitad de sus ingresos que Sony. Eran como los dos competidores del mercado. Luego, en el, después de usar TRIZ a partir del 2001, en el 2016, sus ingresos subieron, o sea, incrementaron un 550%. Sony solamente un 15% tiene ingresos más. O sea, lo barrió a Sony del mercado. Y ellos se lo atribuyen a esto de tener una metodología para innovar. Ahora uno puede decir, bueno, está dando ejemplos de compañías de producto, ¿para qué me interesa en tecnología pura y dura? Acá podemos ver a la NASA, que dice que el impacto de TRIZ en los negocios impulsados por tecnología a nivel mundial es el equivalente al impacto del CAT, o sea, del diseño asistido por computadora, en lo que es diseño de nuevos productos. O, por ejemplo, Intel, que dice que para Intel, TRIZ es la plataforma de innovación del siglo XXI. Acá podemos ver las compañías que los usan y hay mucho más. Todas las compañías de Fortune 500 usan eso, digamos, usan TRIZ. Podemos ver acá incluso algunas compañías que, algunas entidades o gubernamentales como Naval o la Asociación Europea Aeroespacial, que también usan TRIZ y en su desarrollo. No solo compañías que diseñan productos. ¿Por qué le aclaro esto? Porque ahora cuando veamos las técnicas vamos a ver muchos ejemplos de producto. Como yo sé que el auditorio es muy diverso, sobre todo porque tenemos de otras sedes y es bien diverso, no quería irme a ejemplos muy duros de tecnología, sino quería que más, me resulta más importante que se entienda cuál es la idea que en sí que el desarrollo sea muy complejo. Entonces va a haber muchas cosas que van a ser de producto, nos va a aparecer algunas soluciones, sobre todo con el diario de ayer, medias sencillas. Pero es por esto, es porque prefiero ilustrar bien la idea, pero se usa en todos los sectores, no solo en diseño de producto. Antes de ya ver cuáles son los lineamientos de TRIZ, para que tengan una idea del trabajo que le generaba TRIZ a Hal Schuller hacer esto, él revisó, para desarrollar la metodología, revisó 1,5 millones de patentes, patente y certificado de autor, porque tenía también una parte de Alemania que había quedado en la Unión Soviética, que tenía patentes. De esos, extrajo 200,000 patentes que él consideraba que eran las que más tenían contenido inventivo y sobre esa desarrolló la teoría. Para que ustedes se hagan una idea, para aquellos que por ahí no están familiarizados con las patentes es un documento que tiene su extensión, tiene su complejidad. Mínimamente, esta es una patente mía de acá Argentina, y la carátula, ¿no? Para que vean cómo es una carátula del LIMPI. Y básicamente la patente tiene carátula, tiene un resumen, tiene después toda una memoria descriptiva donde aparecen, tiene que haber un estado del arte, citar lo que hubo previamente. Después hay toda una parte de un pliego reivindicatorio donde uno aclara exactamente qué está protegiendo, y ahí es muy fuerte el lenguaje legal porque es muy importante cómo uno los claims o las reivindicaciones las aclara para poder dejar bien claro qué es lo que está protegiendo y que a su vez, si es posible, ser lo más amplio en la protección para que no aparezca otra compañía competidora y fácilmente bypassé. Tiene referencias, dibujos. Es un documento bastante complejo. O sea que revisar un volumen de 1,5 millones de patentes es un trabajo. En general, todo el desarrollo de TRIZ en este momento ya ha trabajado más de 500,000 personas que han trabajado en distintas instituciones a esta altura y han revisado mucho más patentes. Pero inicialmente Hal Schuller la desarrolla con 1,5 millones. ¿Cuáles son los descubrimientos de TRIZ? Algunos de ellos, hasta por intuición, nos van a resultar obvios. Pero lo interesante es cómo Hal Schuller desarrolla con esos descubrimientos una metodología, una teoría y una metodología de trabajo. Primero vamos a verlos muy someramente. Lo primero que él enuncia es que dice, prácticamente todos los inventos se pueden clasificar en niveles. Hay como niveles de inventiva en las patentes. Hay patentes que tienen más contenido inventivo y otras que menos.
Haciendo esa clasificación, más del 90% de las patentes utilizan un principio de solución ya existente, con lo cual, casi que si uno lo tuviese que clasificar en un nivel de inventiva, sería un nivel de inventiva muy bajo. Él creó un nivel de clasificación porque lo que decía era, en general en las oficinas de patente, y ahora probablemente lo tengan, pero en ese momento cuando él investigaba, él decía, no tienen forma de, después hay reglamentos, lo vamos a ver, qué es necesario para patentar y demás, pero no tienen forma de saber qué tanta inventiva tiene una nueva solución. Entonces él creó un sistema de clasificación de 5 niveles, donde el nivel más alto es como el nivel, lo que tiene más inventiva, o sea el 5, y 1 sería algo que ya prácticamente no tiene ninguna inventiva. A su vez, otro ruso, Valery Zhukov, no es que perfeccionó, sino que él usa estos 3 elementos para caracterizar esos 5 niveles, y yo lo uso para explicar porque para mí es mucho más sencillo entender desde este enfoque, es muy muy claro, ¿no? Él dice que básicamente para clasificar la inventiva de una solución, de una patente estamos hablando, básicamente tenemos que tener en cuenta función, todo lo que el ser humano hace tiene un propósito, un objetivo. El dispositivo tecnológico va a tener un objetivo, algo para alguna funcionalidad, y eso se llama función. Después, el principio es en qué se basa para dar esa función. ¿Qué principio físico, químico, biológico, lo que sea, está usando esa patente para resolver el problema? Y el mercado es a dónde está destinado a usarse. Usa el mercado, uno podría decir, el entorno al que está destinado, el campo al que está destinado a aplicación, pero usa la palabra mercado para mantener este concepto claro de que innovación es generar recursos. Tiene que ser útil para alguien y alguien que lo pueda, que realmente la solución le sea útil y que tenga asequibilidad. Entonces creo que mercado es una buena idea. De vuelta, acá puse una tabla, pero con la idea de que después poder pasárselo y que les quede, con un ejemplo para entender esta clasificación que es muy sencilla y que rápidamente nos puede a nosotros mismos, cuando busquemos soluciones, nos puede dar una idea de por dónde están las soluciones y en qué nivel las que estamos obteniendo. El primer nivel, que es el nivel 5, es el nivel que todos añoran, que es un descubrimiento científico nuevo, un principio nuevo científico. Y ahí, en este caso, TRIZ no nos puede ayudar mucho. Ahí la investigación tiene que hacer lo suyo y, bueno, con metodología, con trabajo, en algún momento, y estando atento a interpretar los resultados del experimento, seguramente siempre van apareciendo nuevos descubrimientos, nuevos principios científicos. Para que tengan una idea, esto sería el equivalente, voy a avanzar con el ejemplo de los rayos X. Es decir, un principio científico son los rayos X. El nivel 4, que sería el nivel de inventiva siguiente, que está por debajo de ese, es cuando uno usa ese principio científico, lo combina con una función y le da y lo usa, digamos, le da una funcionalidad. Por ejemplo, el caso de ver a través del cuerpo humano sería la función. Yo uso rayos X para ver a través del cuerpo humano, Rodinger lo hizo por primera vez. Entonces, aparece un nivel 4. Sería el primer nivel por debajo del 5. Una cosa interesante van a ver ahí, porque lo pinté en colores, lo que es nivel 3 y 4 están dentro de lo que se llama el océano azul. El océano azul en mercado, en marketing, significa que es un sector donde no hay nadie pescando, por así decir. Están todos los peces ahí, pero no hay nadie todavía explotando ese sector de peces. Es decir, es cuando uno inventa algo nuevo que nadie lo hizo antes, llega primero, se encuentra ese océano fértil, por así decir, lleno de peces. Tengan en cuenta una cosa, que no haya nadie pescando ahí no significa que es un océano, puede ser, el océano es un enunciado, puede ser un charquito también, porque los mercados tienen distintos tamaños, ¿no? Puede ser un segmento, algo muy chiquito, o puede ser algo muy grande, pero lo que dice es que hasta ese momento no fue explotado eso. Cuando uno crea una nueva combinación función-principio y la patente, está ingresando un océano azul. Es decir, tiene la posibilidad de comercializar en algo donde nadie todavía comercializó. Como sería el caso si por primera vez hubiésemos usado rayos X para ver a través del cuerpo, es una combinación nueva función-principio. Si hay una función-principio ya conocida, una combinación que ya se usa, usar rayos X para ver a través de, por ejemplo,
y la uso en otro mercado, por ejemplo, la empiezo a usar en el mercado aeroportuario, como se hace hoy en día, para ver a través de las valijas y demás, al moverla de mercado todavía estoy haciendo una innovación al usar esa función principio, pero esa innovación es un poquito inferior en cuanto a nivel de inventiva. Sería el nivel 3. Si sigo innovando y en lugar de crear una combinación función principio mercado nueva, altero alguna característica cualitativa, por ejemplo, de mi función principio, como sería el caso, si seguimos con el ejemplo de los rayos X, de usarlo de forma pulsada para ver objetos en movimiento, por ejemplo, ahí estoy en un nivel 2, que ya es un nivel... Es gris acá la división, no es tan como yo la hice, acá marcada con colores. Puede ser que algo así esté ahí, pueda ser un océano azul, pero ya es un nivel de invención más bajo. Y una mejora cuantitativa, por ejemplo, aumentarle la potencia al equipo de rayos X para poder ver un edificio u otras cosas, probablemente sea una innovación menor, digamos, y esté ya en un nivel 1. Esto es muy a grosso modo, ¿no? Lo que sí vio al Schuller, que usando esta clasificación y revisando todas las patentes que tenía, ese 1,5 millones, encontró más o menos esta distribución estadística de inventiva. Por eso les decía al principio que más del 90% utilizan principios de solución ya existentes. Encontró que un 85% eran mejoras cuantitativas, un 12% cualitativas, ya ahí ya sumamos más del 90%, que combinar funciones principio e ingresar a nuevos mercados era alrededor de un 2%, que nuevas combinaciones de función principio era un 0,9% y ya principio nuevo, que es el santo grial de los descubrimientos, era un 0,1% lo que estaba patentado. Esta pirámide obviamente no se refleja en... Debería ser mucho más aplanada, ¿no? Es esquemático el gráfico. Pero lo que hizo al Schuller para estudiar este problema es empezar a estudiar justamente las patentes y demás de nivel 3 para arriba, sobre todo 3 y 4. Para que tengan alguna idea de cómo se aplica esto, esto lo rescaté de una revista de bioingeniería de hace un tiempo, pero para que nos hagamos una idea de cómo podemos clasificar los inventos. En ese momento, por ejemplo, estaban desarrollando un dispositivo que con el bombeo del corazón, es decir, con la contracción del tejido y el estiramiento del tejido cardíaco, ese movimiento podían generar electricidad y alimentar un marcapaso o algún otro dispositivo de asistencia. Esto, si bien mediante estiramiento quizás había alguna técnica para generar electricidad, como estaban usando un nuevo material, estaba en un nivel 4, más allá de que a su vez estaba en un nuevo mercado, que era el mercado médico. Otro caso, por ejemplo, unos lentes que se usaban para medir glucosa. Como incorporaban nueva microelectrónica en contacto con el cuerpo, la funcionalidad que brindaban era nueva, uno podría decir que la combinación función-principio es nueva y está medianamente en un nuevo mercado, en un nivel 4, perdón. Este es el caso de la patente que en su momento hice. Y ahí, en realidad, manos robóticas ya existían, algoritmos de procesamiento de señales ya existían. La novedad de aplicar reconocimiento de patrones sobre señales biológicas en el campo bioeléctrico, más o menos, uno podría decir que con suerte está en un nivel 3, digamos que es el nivel de aplicación de una nueva, de una función principio, reconocimiento de patrones y demás, para clasificar y reconocer movimientos, para hacer una mano multifuncional, al campo médico, ¿no? Después, buscando en esa revista que les decía, por ejemplo, este es un... Era un dispositivo 3D, impreso 3D, que le colocaban un equipo de electroencefalografía. Esto no cabe dentro de ninguna innovación, ya impresión 3D había, captura de electroencefalografía también, es nada más que no es inventiva. Esto, por ejemplo, lo que estaban usando es nanotubos. Básicamente lo que hacen es microestructuras sobre las superficies de titanio. Esta revista de hace un tiempo atrás, ahora ya no sería tan innovador, aclaro, pero usaban nanoestructuras sobre superficie de titanio para garantizar la osteoconducción, es decir, que el hueso crezca dentro del titanio y se sujete y logre una mejor sujeción de prótesis. En el momento que lo estaban desarrollando,
era un nivel 4, porque la tecnología para generar esas estructuras y demás existía, pero con esa funcionalidad era la primera vez. Hasta ahí lo que es niveles de clasificación de la inventiva. De esos niveles, él separó 200.000 patentes y siguió encontrando algunos patrones comunes. Uno de los patrones comunes es que toda la evolución de los sistemas técnicos de la humanidad está dominada así por ciertas tendencias, tiene ciertas regularidades. Si bien puede parecer que es aleatorio, que los descubrimientos los sistemas técnicos crecen de forma azarosa porque uno va descubriendo cosas nuevas, la realidad es que siempre hay patrones de evolución. Los vamos a ver en detalle, hay 8 tendencias de evolución con subtendencias a su vez, pero lo vamos a ver un poquito después en las herramientas. Es decir, si uno ve en el tiempo cualquiera de estos sistemas, puede empezar a extraer, con un poco de análisis, patrones en común. Y los vamos a ver. Por ahora, créanme. Otra cosa que enunció Altshuler buscando en patentes es que en general una solución disruptiva proviene de superar alguna contradicción. Es decir, cada vez que nosotros superamos alguna contradicción y movemos la curva de contradicción, estamos generando innovación. ¿A qué va esto? Supongamos que tengamos después hay distintos tipos de contradicciones y las vamos a ver, pero supongamos que tengamos una contradicción técnica. Es decir, normalmente como ingeniero, como tecnólogo, como científico, estamos muy acostumbrados a esto de que estamos desarrollando, diseñando algo, tenemos un parámetro B que queremos, por ejemplo, mejorar, y eso a su vez nos trae aparejado un parámetro A que empeora, por ejemplo. Porque siempre nos estamos moviendo sobre esta curva de optimización. Siempre tratamos de optimizar de alguna manera. Eso es lo más usual en diseño. La idea de TRIZ o la idea de innovación en general es mover esa curva hacia la idealidad. Es decir, movernos hacia estas líneas punteadas, que la estrategia de diseño sea lograr de alguna manera que esté menos condicionado el parámetro, digamos, el parámetro bueno, tenga más del parámetro bueno y menos del malo. Ejemplos clásicos de contradicciones, súper obvias, pero, por ejemplo, necesito algo que sea resistente, tengo que incrementar la cantidad de material con la que lo fabrico y demás, si estoy usando un solo material, y entonces aumento el peso. Entonces la contradicción es resistencia-peso, la clásica de mecánica, ¿no? Y normalmente, salvo que uno después empieza a correr la curva innovando y usando materiales distintos que nunca se usaron y demás, normalmente uno se mueve en una curva, en esa curva de diseño, la curva roja. Los criterios de invención que tiene TRIZ están muy relacionados con los criterios que tiene la Organización Mundial de Patentes, que es la columna amarilla, y que tiene también la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Es decir, hay que superar contradicciones científicas y técnicas. Esto quiere decir que tiene que tener un cierto nivel de novedad. Es decir, nos tenemos que mover por esa curva de optimización que ya conocemos. Hay que correr la curva de alguna manera. Tenemos que resolver de alguna manera esas contradicciones y para eso la solución no tiene que ser obvia. O, como en el caso de la Organización Mundial de la Patente, tiene que haber un paso inventivo. Y por otro lado, siempre, y lo vamos a ver ahora en las tendencias de evolución, siempre nos dirigimos hacia la idealidad del sistema. Es decir, todas las evoluciones de los sistemas técnicos van hacia la idealidad. Tratamos de que el sistema nos dé más de su función principal, o sea, de lo que queremos obtener, con menos consumo, menos daño y demás. Es decir, que tiene que tener utilidad o aplicabilidad industrial, según las definiciones de la Oficina de Patentes de Estados Unidos o de la Organización Mundial de Patentes. Otro de los descubrimientos, esto lo vamos a ver después en los patrones de evolución. Otro de los descubrimientos es que los inventores y grandes pensadores siempre usan patrones comunes a la hora de resolver sus problemas. Es decir, tienen formas de pensar muy similares y él lo que hizo fue capturar, en la teoría que elaboró, capturar alguna forma de pensar de los inventores y de los desarrolladores. Y que esas soluciones son universales a través de los distintos dominios. Porque un problema que tenemos, y por eso funciona el brainstorming cuando lo hacemos cuando es multidisciplinario, digamos, entre múltiples disciplinas, es que con esto de que cada uno nos quedamos con donde tenemos la luz, creemos que cuando tenemos una solución, esa solución es única para nuestro problema y para nuestro sector y para el área en el que manejamos. Altshuler lo que hizo, encontró que había muchos factores comunes que uno podía conceptualizar a un nivel más alto de la solución y esa solución volver a aplicarla. Es decir, una solución que servía en la química
probablemente el mismo concepto de otra manera podía servir en mecánica o en otros sectores. A tal punto que hoy en día hasta se usan negocios, TRIZ, un poco más rebuscado, pero se usa. El fuerte fuerte es en la tecnología. Esto es un ejemplo que les doy para ilustrar este concepto, cómo cada profesional o cada, según nuestra, digamos, nuestra formación, damos soluciones distintas. Un ejercicio que uno puede hacer, no lo voy a hacer ahora por esto de que estamos en streaming, pero es proponer que saquen el agua del vaso, este vaso está sobre una mesa, sin tocar, sin mover. Tocarlo pueden, pero sin mover el vaso, ni mover la mesa. Y ahí uno rápidamente puede empezar a ver que según los sectores de los que provienen, si son mecánicos, seguro van a querer hacer algo sobre el vaso, o sea, lo van a querer perforar, van a querer hacer que vibre. Si son químicos, van a querer transformar la fase del vaso con electrólisis o algo similar, o le van a cambiar el estado de alguna manera. Si son biólogos, van a poner una flor adentro para que se chupe el agua, o una pajilla, una persona que absorba algún método biológico. Si son padres, como mi caso, que tengo un niño y trillizos ahora, la propuesta que van a hacer, seguro, le he escuchado a algún padre que va a decir, bueno, dejo un niño solo en la habitación durante 2 minutos y vuelvo y seguro el agua no está en el vaso y si le pregunto dice que no lo tocó. Así que. Pero siempre vamos a encontrar soluciones diversas según el contexto. Eso es. Por eso el brainstorming funciona normalmente. Funciona porque al combinar un montón de gente con distintas ideas y con distintos contextos puede funcionar. La idea de TRIZ es usar todo este conocimiento y que uno pueda. Pocas personas puedan disponer de casi todo el conocimiento que hubo hasta el momento, que puedan acceder a eso para sus nuevas soluciones. Con esta idea de que las nuevas soluciones, o sea, las soluciones innovadoras, se pueden generar reutilizando de alguna manera las anteriores, utilizando la experiencia previa. Esto sería el equivalente a que si a mí me piden que este ratón llegue al queso y que le diga cuál de los caminos es el más corto, una forma que tengo es ensayando cada uno de los caminos y demás, que es costoso, y me va a llevar mucho tiempo hasta que concluya. Y otra es, si a mí me dan alguna curva aproximada ya, y yo puedo ajustar y saber que la que está más cerca de esa curva va a ser la solución, y entonces directamente elegir ese camino. Es decir, si me dan un trazo en rojo que sé que se parece mucho al A, entonces ya sé que A va a ser el camino más corto. Sabiendo que ese es el más corto como solución conceptual, ¿no? Es decir, recapitulando, básicamente lo que pasa con los métodos de prueba y error es esto. Uno busca de forma completamente azarosa. Es decir, sale en cualquier sentido y si tiene suerte caen las soluciones ideales, si no, no. Lo que intenta hacer TRIZ con las herramientas que vamos a ver a continuación es esto. Es tratar de condicionar la dirección de búsqueda hacia el sector del espacio de soluciones que ya sabemos que tiene alguna solución y si es posible que esa solución sea lo más cercana a la ideal. Este es un cuadro extraído de un libro de psicología que nos explica un poco por qué funciona TRIZ y ahora vamos a ver cómo funciona. Normalmente, nosotros, sobre todo los que venimos del campo técnico, estamos entrenados para el pensamiento deductivo. Es decir, siempre tenemos una teoría general ante un problema nuevo, particular, vemos cómo encaja esa teoría en lo general y de ahí en más, con ese modelo, resolvemos el problema. Es decir, si no sabemos que, por ejemplo, todos los mamíferos tienen pulmones y sabemos que el conejo es mamífero, bueno, entonces el conejo tiene pulmones, siempre vamos a una teoría más general. Hay otros campos que por suerte no son tan así, por ejemplo, lo natural y demás, extraen conclusiones, por ejemplo, si ven cierta cantidad de conejos con pulmones, pueden concluir que todos los conejos tienen pulmones o hacen el camino inverso de inducción. Pero nosotros normalmente hacemos deducción. Tenemos una teoría general y esa teoría la usamos para resolver el problema. En innovación, nosotros lo que tenemos que poder hacer es saltar de lo particular a lo particular para poder innovar. Esto por ahí algunas profesiones, los diseñadores y demás, están un poco más acostumbrados a tener la mente más abierta y a saltar. Pero no es fácil. Entonces, lo que propone TRIZ para poder resolver problemas de inventiva es, yo tengo un problema específico, perfecto. No me preocupo de por prueba y error rápidamente llegar a la solución específica, sino que lo que voy a tratar de hacer es modelarlo de forma conceptual y general. Voy a tratar de entenderlo de forma conceptual y general. Después voy a ver
qué soluciones generales hay anteriores, muy conceptuales para ese tipo de problemas generales, y ahí voy a obtener mi solución específica. Para que se hagan una idea, un ejemplo muy fácil de entender, bueno, de esa manera voy a saltar, ¿no? De alguna manera la valla esa de prueba y error. Un ejemplo muy fácil es con la cuadrática. Es decir, yo para resolver una cuadrática, tengo la forma general de la cuadrática, sé que si algo que tiene forma de cuadrática va a seguir ese comportamiento, sé cuál es la solución de una cuadrática, es decir, sé la solución general para ese problema general, pongo los números ahí y obtengo la solución específica. Lo que estoy tratando de hacer con tris es lo mismo. Y básicamente, la innovación sistemática con tris nos va a permitir dos grandes cosas. Una, por un lado, esto, de resolver problemas específicos de innovación. Como esto que le digo, modelando, ahora vamos a ver cómo se hace, vamos a buscar el camino para encontrar soluciones específicas. Y la otra interesante es que, conociendo las tendencias de los sistemas técnicos, también me va a servir para predecir, si estoy con un sistema tecnológico y quiero innovar con ese sistema tecnológico, de alguna manera puedo estudiarlo y entender en qué grado de desarrollo está, en las 8 tendencias, y ver en qué tendencia lo puedo mover o qué haría falta mejorar para innovar en ese sistema tecnológico. Ahora vamos a hacer un muy breve recreo para que tome un poco de aire y vamos a ver las herramientas. Porque hay básicamente 3 clases de herramientas de tris. Es decir, tris en general es una teoría. Es una teoría que está basada en esto, en la investigación en patentes y demás. Tiene un par de metodologías. Una de las metodologías es eso de que vamos a tratar de siempre buscar la idealidad, el sistema ideal, que vamos a tratar de resolver contradicciones o hacer como nuestros directores. Pero a su vez, de ahí, de eso se desprenden verticales que son herramientas. Hay un toolbox de herramientas, que son las que vamos a ver ahora, que nos permiten resolver así problemas de inventiva. Básicamente hay 1000 formas de clasificarlas, pero la más interesante para entenderlas son estas 3 formas. Pero ahora si quieren hacemos un breve recredito, unos 5 o 10 minutos, lo mismo para el resto de las sedes, y en breve continuamos y vemos las herramientas. Lo voy a llamar en breve, así que no se vayan lejos.